Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, rica y abundantemente, para que el día de hoy podamos disfrutar de la palabra de Dios, hermanos, y podamos sobre todo disfrutarla, compartirla con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Durante este mes estamos predicando y meditando sobre la oración. Y el día de hoy, hermanos, quiero enfocarme en un tema relacionado al perdón. Nosotros, hermanos, como seres humanos, siempre ofendemos. Siempre, ya sea de algún pensamiento, este me cae gordo, ¿verdad? O quizás no se lo decimos, pero ya tenemos malos pensamientos, prejuzgamos, quizás de acción, le ponemos el pie a alguien, o criticamos a alguien, o dañamos a alguien, y con eso, hermanos, ¿verdad? Viene lo que sería la palabra, muy relacionado a la crítica, al decir te odio, me caes mal, te voy a hacer daño, etcétera, etcétera. Y esto, hermanos, todos los días lo escuchamos o lo vemos, o lo experimentamos. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces lo pasamos por alto y decimos, no pasa nada, lo hago a diario, lo veo a diario. Es más, veo hasta en la televisión que se la pasan maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Pero la pregunta es, ¿qué daño está causando en tu vida el no pedirle perdón a Dios? Cuando nosotros fuimos creados por Dios, porque hay evidencia en todas las áreas de que fuimos creados, Dios trató o nos mostró, mejor dicho, lo que Él tenía planeado, pero nunca forzó al ser humano a hacerlo. Como ahorita no te forza a creerle, no te forza a buscarlo, no te forza a amarlo, pero sí te muestra su amor, su perdón y su gracia. Eso está continuamente en el mundo, como mucha gente me ha dicho, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite toda maldad? Le digo, porque llegará el momento en que Él va a juzgar todo. Y créeme, te conviene estar bien con Dios. Te conviene ahorita pedirle perdón y estar bien delante de Dios. Señor, perdónanos, por favor. Cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, hermanos, en lo que conocemos como la oración modelo, Jesucristo menciona los puntos importantes que nuestras oraciones deben de llevar. No debemos llorar solamente los domingos, solamente los miércoles, cuando venimos aquí, sino todos los días, usted y yo necesitamos comer, ¿o no? Cristo dijo, danos el pan cada día. También habló acerca de pedir su voluntad. ¿Cuándo quieres la voluntad de Dios en tu vida? ¿Nada más cuando te va mal? ¿No cuando te va bien? Por supuesto que sí. Entonces, la oración modelo es un ejemplo de los puntos importantes que todos los días debemos de considerar al hablar con Dios. Pero hay uno de ellos, hermanos, en particular, que Cristo mencionó y que me gustaría que meditáramos en él. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 4, ¿verdad? Estoy utilizando el Evangelio de Lucas para ver este punto. Y Cristo dice lo siguiente, hermanos, nada más la parte A. Y perdónanos nuestros pecados. ¿Cuándo pecamos entonces, hermanos? Todos los días. Y Cristo nos enseñó a pedir perdón todos los días. Porque también nosotros, y aquí está una responsabilidad doble, nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Sin duda, hermanos, la mayoría de nuestras oraciones tienen el enfoque en pedir ayuda, en pedir bendición, dirección, y no hay nada de malo en ello, hermanos, para nada. Por favor, no me malinterprete, pero es importante analizar cuánto usted y yo reconocemos la necesidad de ser perdonados y de perdonar. Si nuestra meta es realmente agradar a Dios, hermanos, y usted me dice, yo quiero que Dios bendiga a mi familia, yo quiero que Dios me bendiga, que me dé paz, fortaleza, ánimo, gozo, aún en medio de la soledad, de la enfermedad, de la tristeza, de las malas noticias, Dios lo puede hacer. Necesitamos comprender la gran necesidad que tenemos de su dirección, ya que por nuestra naturaleza, hermanos, es muy fácil apartarnos. Fácil, hermanos. Quizás usted no me vea ahorita, ¿verdad? Pero mis pensamientos, yo no lo veo a usted, o una palabra o una acción,
fácilmente nos aparta. Quiero que anotemos, hermanos, solamente tres puntos importantes acerca del perdón. Y en primer lugar, hermanos, es necesario. Es necesario pedir perdón. Aunque usted diga, no es cierto, Dios dice lo contrario. Si usted me dice que no es necesario pedir perdón, entonces usted se está poniendo más sabio que Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo en la oración modelo, a través de Jesucristo, y perdona nuestros pecados. ¿Qué nos enseñó Cristo, hermanos? A pedir perdón. Todos estaremos de acuerdo, hermanos, que el perdón restaura relaciones, sana heridas, y es más, hasta alivia dolores. Aunque usted no lo crea, hermanos, existen numerosos estudios donde el no perdonar, el guardar rencor, odio, coraje, te está carcomiendo por dentro. Te causa un enorme problema intestinal en tu estómago, en tu faringe, en tu esófago, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Hay otras enfermedades que son naturales, que son congénitas, que vienen con la edad. Yo entiendo eso, hermanos, por supuesto. Pero está comprobado, hermanos, según la Clínica Mayo, que muchas de esas enfermedades que están dentro de nosotros son producidas por el odio, por el rencor. Es más, hermanos, hasta se te hace tu sistema sanguíneo, las venas, más pequeñas. En serio, hermanos, el guardar coraje está... Y este me la va a pagar, y me la hizo, y tengo años, y esto... Te daña todo tu sistema. Híjole, hermanos. Ahora entendemos por qué Dios quiere que perdonemos. Que nos libremos de eso. Sanar heridas, aliviar dolores, etcétera, etcétera. De acuerdo con la Biblia, hermanos, una persona que no se digna a reconocer sus errores, sus pecados, que menosprecia a los demás, según la definición bíblica, podemos caer en la soberbia, en la altivez de ojo, es decir, verlo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Nadie es superior a mí. Viven de una manera injustificada delante de Dios. Y aun cuando oren y a los demás le hagan bien, no les va a ir bien. Dice Lucas, hermanos, capítulo 18, y acompáñenme a leer, por favor, este pasaje, que lo hemos leído varias veces, pero que tiene una profunda verdad, un significado para nosotros y que debemos de valorar, porque fíjense lo que dice, no es la religión lo que te va a traer el perdón de Dios, el venir aquí, ¿verdad?, ir a una iglesia, persignarte, ¿verdad?, tener una foto de ahí o un texto bíblico, es tu actitud de pedir perdón. Y dice el capítulo Lucas 8, los versículos del 9 al 14, sígame con su vista, 18, gracias, hermanos. Lucas 18 dice, a unos que confiaban en Dios, ¿eso dice? ¿Qué dice? En sí mismos. En sí mismos. Como justos, estoy bien delante de Dios, voy al templo, hago oración, y menospreciaban a los otros. Cristo sabía esto y dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, ¿a qué, hermanos? Muy bien, los dos iban muy bien, ¿verdad? O sea, si nosotros analizamos, una palomita los dos, van bien. Uno era fariseo, es decir, era religioso, conocía la Biblia, la estudiaba, la meditaba y la enseñaba. Y el otro era publicano, es decir, cobraba impuestos. Si usted me pregunta, ¿verdad?, ante los ojos del hombre, ¿qué es mejor? Pues no, hay una persona que enseña la palabra de Dios a alguien que hace tranzas, ¿o no? Entonces una palomita y una tachita. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, estaba en su mente, en su corazón, pero Dios no lo estaba escuchando. ¿Sí se fijó? Oraba consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Híjole, ¿verdad? Así, qué bonito soy, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún ve a ese hombre como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos
de todo lo que gana. Bueno, humanamente podemos decir, palomita, 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 pero fíjense lo que dice, hermanos. Mas el publicano, estando lejos, o sea, según esto él estaba orando, ¿verdad? Pero este hombre publicano desde lejos estaba hasta allá atrás, y hasta el fariseo tuvo tiempo para andar viendo a ver quién está viendo orar, ¿verdad? Y verlo de lejos. Fíjense, cada punto es importante, ¿verdad? Los pequeños detalles estos. Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, por favor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Cristo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? ¿Quieres que Dios te bendiga a tu familia, a tu hogar? No dejes de pedir perdón. Y si vas a pedir perdón, hazlo de la manera más humilde. Este hombre, hermanos, es una enseñanza que Cristo dio, hermano. Yo entiendo, es una parábola. Pero nos muestra cómo en el área espiritual, Dios no tolera ni escucha a la gente que no pide perdón y que se cree superior. El no pedir perdón, hermanos, creemos que estamos bien siempre. Y esto no es verdad, hermanos. Todos los días necesitamos el perdón de Dios. Y Cristo dijo, hermanos, a mí no me interesa todo lo que haya hecho religiosamente. Ayunaba, oraba y era muy bueno ante los demás, pero no lo justifiqué. Y el otro, que ante los ojos de él era lo peor, no soy como ese, lo he justificado. ¿Por qué? Porque requería, rogó, buscó mi perdón. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se lo otorgó. Hermanos, es importante nosotros valorar el pedirle perdón a Dios. Por cualquier daño que usted y yo quizás hayamos realizado, quizás a un ser querido, a un familiar, quizás en el trabajo, Dios busca que pidamos perdón. En segundo lugar, hermanos, quiero que noten que Dios nos perdona. Entonces ya vimos que es necesario pedir perdón, pero hay un resultado excelente. Y ese resultado, hermanos, es que Dios nos perdona. Dios desea perdonarnos. Y es por esta misma razón que envió a Jesucristo, hermanos y amigos. Hace más de 2000 años, Cristo entregó voluntariamente su vida porque no había otra manera para el perdón de los pecados. Dios dijo, el alma que pecare, hay un pecado, mueres. No hay vuelta de hoja. Pero cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y pecan contra Dios, Dios toma unos animales y esos animales Él mismo los ofrece en sacrificio. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Porque Él los vistió con pieles de animales, ¿se acuerdan? Ellos se sentían desnudos. Eso fue lo que Dios hizo, toma esos animales, Él los toma por la vida de Adán y Eva y los viste con esas pieles de animales. ¿Y qué es lo que representa la religión, hermanos? Eso nada más cubrir. Pero necesitamos la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado. Tú puedes tener cualquier religión, pero si no tienes el perdón de Dios, entonces necesitas pedírselo. Créemelo, porque tiene peso en la vida eterna. Cristo muere y paga por nuestros pecados, y en otras palabras, ya está el medio único de perdón. Y solo falta que tú o yo nos arrepintamos y le pidamos perdón. Quiero leerte algunos pasajes rápidamente donde Dios escucha oraciones y da de su perdón. El primero de ellos se encuentra en Nehemías capítulo 13, versículo 22. Voy a leer Nehemías 13, 22. Dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También dice Nehemías, por esto acuérdate de mí, Dios mío. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué pide Nehemías? Perdóname según la grandeza de tu juicio. ¿Eso dice?
Antes del juicio, hermanos, hay misericordia. Antes del castigo, hay misericordia. Dios quiere evitarnos que ustedes y yo caigamos en cosas peores, que la sociedad se hunda en cosas peores. Pero para eso necesitamos ir a Dios y pedirle: Señor, según tu grande misericordia, perdóname. El Salmo 86, versículo 5, dice de la siguiente manera: porque tú, Señor, eres bueno. La gente siempre dice: oh, Dios es malo, Dios, mira lo que está haciendo. Dios no es malo, hermanos. Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. Nuevamente, hermanos, para todos los que te invocan. ¿Qué necesitas pedirle a Dios perdón el día de hoy? ¿Qué necesitas decirle: Señor, he tenido estos pensamientos, he guardado rencor, sabes, hasta he estado enojado contra ti, porque yo creí que me ibas a ayudar, yo creí que iba a pasar esto, yo creí que iba a pasar aquello, pero Dios es tan bueno y perdonador que nos da hoy la oportunidad para que vengas a Él y le expongas tu pensamiento, tu necesidad y sobre todo tu petición de perdón. Salmo 99:8 dice: Jehová, Dios nuestro, tú les respondías al pueblo de Israel. Les fuiste un Dios, ¿cómo, hermanos? Perdonador y retribuidor de sus obras, tanto buenas como malas. Pero hay perdón en Dios. En Hebreos 8:12 dice de la siguiente manera: Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué hace Dios, hermanos? Perdona. Y este va de la mano, hermanos, con Salmo 113:12, que dice Salmo 113: cuanto está lejos el oriente del occidente, hermanos, lo cual geográficamente nunca se pueden juntar. ¿Sí sabía eso, hermanos? Porque si va usted al oriente, pues hay más oriente. Si va al occidente, hay más occidente. Yo entiendo, hermanos, que geográficamente tratamos de hacer una división en los hemisferios, ¿verdad? Que hay un hemisferio geográfico donde se divide el globo terráqueo. Yo entiendo eso, hermanos. Pero si usted llega a China, pues va a haber otras cosas hacia el oriente y hacia el occidente. Me va haciendo, aunque sea un círculo, es algo infinito. Entonces, lo que está tratando de explicar aquí Dios es de que yo he alejado de tu vida. Si tú me pides perdón, te arrepientes y tratas de no volver a caer, dice, nunca más, dice, hizo alejar de nosotros, perdón, nuestras rebeliones. Entonces, ¿tiene Dios el deseo de castigar, hermanos? Y esto, y tú, y tú hiciste, no, ya, y dar la espalda. No, hermanos, Dios es bueno, es perdonador. ¿Qué necesitas? Que Dios te perdone. ¿El rencor? La venganza hacia tu cónyuge, hacia tus hijos, algo que te la hayan hecho y que quieras cobrártela. Dios dice, así como este hombre le dice: sé propicio a mi pecador. ¿Sabe qué hace Dios? Te justifica, te perdona, te restaura, te limpia y te prepara. En tercer y último lugar, hermanos, con eso terminamos. Ya vimos que es necesario pedir perdón, que Dios nos va a perdonar si lo hacemos genuinamente. Pero después de eso, hermanos, todavía conlleva otra promesa y mucho mejor noticia, ¿verdad? Junto, aunado con que Él nos va a perdonar. Que aparte de que te va a perdonar, te va a hacer bien. Ya el simple hecho de perdonarnos, ¿verdad? Pero todavía agrega más. Aunado a eso, Dios todavía te quiere hacer bien. El creador del universo nos brinda su perdón y con ello sus innumerables promesas y sus bendiciones. Si nos enfocamos en vivir de acuerdo con su voluntad, Él hará de nosotros poderosos instrumentos para ser de bendición a otros. Fíjate lo que dice estos pasajes, hermanos, y quiero que nos detengamos en algunos de ellos para que veas las grandes y valiosas promesas que hay ahí.
Proverbios 1.33 dice, Proverbios 1.33, cuando tengo oportunidad de leer todo Proverbios 1, ahí nos habla de unas personas que no se quieren arrepentir, que dicen, ah, no, me vale, ya escuché, ¿verdad? No me importa, estoy mascando chicle, nadie me hace nada, y dice Dios, el día que me invoques, porque no lo hiciste cuando yo te pedí, no te voy a ayudar. Lo siento, pero no te voy a ayudar. Porque ha llegado a tanto profundo tu maldad, que ya no hay vuelta de hoja. Pero dice Proverbios 1.33, después de toda esa lista, va a haber algunos, y dice, más el que me oyere. La palabra oír, shema o shma, en el hebreo significa el que presta atención y obedece. El que presta atención y obedece, fíjense la bondad de Dios, ¿qué dice? Habitará confiadamente. ¿Quiénes de ustedes no quieren llegar a su casa y disfrutar, Señor, gracias por llegar con bien? Señor, va a haber paz en mi hogar, voy a tener paz, voy a tener consuelo, Señor, ¿verdad? No importa, ahí va a estar el logro, va a estar ahí tirándome pedradas, haciendo esto, aquí. Tú vas a llegar confiadamente, habitar confiadamente y vivir tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién no quiere esto para su vida, hermano? ¿Quién no quiere que su entrada y su salida, Señor, se me echó a perder el carro? Yo voy a vivir tranquilo, Señor. No sé cómo la vas a hacer, era tuyo, tú sabrás cómo apoyarme. Señor, necesito este trabajo, Señor. Tú sabes que yo lo quisiera. Quiero esto, necesito aquello, Señor. Pero yo voy a vivir tranquilo. Voy a ser responsable. Voy a confiar en ti. Voy a levantar y voy a ser responsable. Voy a hacer todo lo que está dentro de mis manos y todo lo demás, tú te encargas. Yo voy a vivir tranquilo, sin temor del mal. Porque tú me has bendecido. Porque tú me vas a bendecir. Pero hermanos, es necesario escuchar y obedecer. En Ezequiel 33, versículos 10 y 11, dice Ezequiel 33, 10 y 11, tú pues, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. Es muy natural, ¿verdad? Estoy diciendo, yo reconozco mi pecado, Señor, he cometido tantos pecados, ya no hay perdón para mí. ¿Cómo? Dice, preguntan, ¿cómo pues viviremos? O sea, básicamente he hecho tanto mal que ya no puedo yo seguir adelante. He dañado a mi prójimo, he dañado a mis hijos, he estado en 2, 3, 4 matrimonios y todo lo he echado a perder. Ya no tengo oportunidad. Eso dice el ser humano. Pero fíjense cómo responde Dios, hermanos. Diles a los que piensan así, ya no hay perdón, ya he hecho tanto mal, dice Dios, diles, vivo yo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué hace Dios, hermanos? Busca restaurar lo más bajo que hayamos caído, hermanos. Así usted se llame lo que quiera, violador, drogadicto, asesino. Dios dice, yo no quiero que muera, sino que vuelva, que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, si viene y dice, he pecado mucho, Señor, dice Dios, yo sé. Ven, vamos a hablar. Te perdono para que vivas. Qué tremendo, hermano. Híjole, que Dios nos quiera rescatar de la muerte. Porque la muerte, hermanos, nadie la puede evitar, pero la muerte eterna, sí, es el único que la puede evitar, es Dios. No la física, pero la eterna sí, y es Dios. Por eso Cristo entregó su vida para darnos vida eterna. Y Él te ama, y nos ama. Y fíjense lo que dice, hermanos. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Ese es el consejo de Dios. Y luego les dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿de quién es la decisión, hermanos? De nosotros. Daniel, este está un poquito más extenso, hermanos, rápidamente. Daniel 9, los versículos del 13 al 19. Quiero que noten, hermanos, la oración de este hombre. Daniel 3. Perdón, 9, del 3 al 19. Sí, está un poquito extenso, hermanos. Daniel 9, lo voy a tratar de leer lo más rápido que pueda.
Pero quiero resaltar algunos puntos importantes de esta oración. Dice de la siguiente manera, hermanos. Daniel 9, del 3 al 19. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, está hablando Daniel, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Estaba profundamente adolorido. Y oré a Jehová. ¿Qué está haciendo Daniel, hermanos? Bien claro, ¿verdad? Está orando. E hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es bien claro, ¿verdad? Hemos, ¿qué dice Daniel, hermanos? Pecado. Un hombre de Dios, hermanos, que buscaba la justicia, que buscaba la honradez, que trataba de mantenerse firme, también dice, porque todos lo hemos hecho, hermanos, hemos pecado. Y dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde nos has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dios dice, digo, Daniel dice, es muy justo lo que hiciste, porque tú ya no lo habías advertido. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Qué tremenda oración, hermanos, ¿eh? Qué tremenda, porque dice a todo nivel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Fíjense, hermanos, así para todas las naciones. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que había contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca les fue hecho debajo del cielo nada semejante a los que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Subraya, hermanos. ¿Sí se fijó? Y no hemos. O sea, Dios quiere sanar, restaurar. Así está el mundo, dice. Ustedes se alejan de mí y van a caer en degradaciones emocionales, espirituales y físicas y sexuales. Van a ir de mal en peor. ¿Qué le pasa al mundo, hermanos? Va de mal en peor. Brujería, hechicería, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Todo esto es consecuencia de alejarse de Dios. No es culpa de Dios. Tampoco fuimos creados así. Es decisión personal. Y lamentablemente, hermanos, las cosas van a empeorar. ¿Por qué? Aquí está, bien claro. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. ¿Y saben qué dice Dios? Pídanme ayuda para que, dice aquí, convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mar y los trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No porque lo merezcamos, sino por tu misericordia. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No te tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué t-
tremenda oración, hermanos, deberíamos nosotros considerar también hacer. Porque aquí incluye yo, mis padres, mi nación, mis gobernantes. ¿No decía eso? Todos. Y todos necesitamos de Dios. Hermanos, yo estoy seguro que Dios puede cambiar ahorita mismo, mañana mismo, la historia. Si nosotros decidimos pedir perdón. Pero como no lo hacemos, y me dijiste, y ahí voy, y está mi orgullo, y me voy a vengar, y cómo, yo soy el ejército más poderoso, y nadie me va a hacer frente, y esto, hermanos, no es el ejército. Por favor, hermanos, yo he hablado con gente de todo lugar, oh, es el mejor ejército, no importa eso, Israel era el peor ejército. ¿Y cuánto necesitó, hermanos? 300 hombres para echar a correr a 300,000. Por favor, hermanos, es Dios el único que puede restaurar la vida. Pero necesitamos pedir perdón a todo nivel. A todo nivel, hermanos. ¿Va a haber muertes? Sí, siempre va a haber muertes. ¿Va a haber pérdidas? Sí. Ese sí, no se puede evitar. Pero si no pedimos perdón, hermanos, la situación va a empeorar. Y usted dirá, yo no puedo cambiar la nación. Usted no, pero Dios sí. Y por eso hay que orar. Y empecemos a pedir perdón individual, familiar. Señor, te pido perdón por mis hijos, Señor. Yo sé que es ellos son, tienen que hacerlo, pero ten misericordia de ellos. Me va siguiendo, hermanos, ¿verdad? Es algo personal. Yo entiendo eso, pero yo pido misericordia por ellos. ¿No hizo esto Daniel? ¿No hizo esto por toda la nación? Claro. ¿Usted cree que no había ahí tranzas, mentirosos? Claro, pero Daniel no le importó y siguió pidiendo perdón a nivel nacional. Nosotros también. Y termino, hermanos, con Jeremías 33, 4 al 9. Cuando Jeremías, hermanos, recibe este mensaje, ¿verdad? Aquí es donde se mencionaba ahorita Jeremías 33, 3, no lo puse, porque es uno anterior, que es el que dijeron, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Aquí están, son estas, las que siguen. Pero ya no están ocultas a nadie, hermanos. Están aquí en la palabra de Dios, que las podemos meditar, disfrutar, compartir. Y dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes. ¿Qué es el ariete, hermanos, verdad? Son esas grandes vigas largas que se utilizaban para romper las puertas, los portales, y poder entrar y conquistar ciudades después de haber sido sitiadas. Dice, continúa diciendo, y con hachas. Pero fíjense lo que dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Sí, la gente dice, Dios es malo, Dios es furor. No, lo hizo porque aquí dice bien claramente, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda la maldad. Es la maldad. Dios, ¿por qué no tiene misericordia de nosotros, de aquí, de aquí? Sí está teniendo misericordia, pero lo que sucede, hermanos, es que la maldad aumenta porque no pedimos perdón. He aquí, fíjense la tremenda cosa que Dios hace. Yo les traeré sanidad y medicina. ¿Qué sanidad y medicina puede ser superior a la que Dios otorga? Ninguna. Ni la médica, ni la genética, nada. Nada puede estar por encima de la sanidad y la medicina que Dios te quiere otorgar. Y los curaré. Es decir, estará al tanto hasta que la herida sane. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién no quiere esto para su hogar, hermanos? Abundancia de paz y verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad. Ahí está bien claro. Con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados. ¿Cuándo va a venir la medicina de Dios, hermanos? ¿Cuándo va a venir su sanidad? ¿Cuándo va a venir la cura? Cuando hay el pedir perdón. Está de la mano, hermanos. Y me será a mí por nombre de gozo. Habrá gozo, paz, abundante, de alabanza y de gloria. Cantaremos, nos gozaremos, vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a danzar. Y dice, entre todas las naciones de la tierra. Y fíjense cómo termina, hermano. Bueno, cuando tenga oportunidad de leerlo todo, ¿verdad? Porque todavía hay más profundidad. Dice, y dice de la siguiente, entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. ¿Qué quiere hacer Dios después de perdonar? Hacernos bien. Y temerán
O sea, hermanos, cuando leo esto digo, en serio, hermanos, ¿cómo se puede tener temblor y temor de todo el bien y de toda la paz que Dios dé? No, no lo entiendo, hermanos, pero lo quiero experimentar. Entonces, ¿qué me corresponde hacer a mí? Pedir perdón. Ir a Dios todos los días y pedir, Señor, perdónanos. Perdóname a mí, como familia, como iglesia, como nación o naciones. Perdónanos, por favor. Porque tú eres retribuidor de obras, tanto buenas como malas. Pero tú me quieres hacer bien. Y la gente se verá de tal manera, verá tanto el bien y temblarán. Eso no lo consigo todavía, hermanos. Pero lo vamos a hacer. Y ahí después les cuento, ¿verdad? Les invito a que ustedes también, juntos, lo hagamos. De todo el bien que yo les haré y la paz que les traeré. Vamos a orar. Hace 2000 años Jesucristo vino a esta tierra porque te ama. Y ese fue el evento que trajo a ti, a tu vida, al mundo, específicamente a tu vida, el perdón de pecados. Su muerte paga por tus pecados. Ese es el mayor bien que Dios nos haya dado. Puso en medio de salvación, dando a su propio Hijo. Y murió. Derramó su sangre para limpiarte de toda maldad. ¿Qué enfermedad hay en tu corazón, en tu mente? Que dices, es que he guardado tanto rencor, es que estoy triste, es que estoy desanimado, es que ya no veo qué va a pasar, ya no veo, ya no entiendo. Dios dice, no te preocupes, yo te doy medicina. Yo te voy a curar, yo te voy a sanar y te voy a dar abundancia de paz. Pero ven a mí, tú no puedes resolver las cosas, yo sí. Pídeme perdón, búscame a mí, a la gente que le, tu familia, a la gente que está alrededor de ti, dile, también pídele perdón. Y entonces Dios sanará tu tierra, tu vida, tu hogar. Y no importa lo que hayas hecho, Él no quiere la muerte del impío, sino que vuelva su camino a Jehová, el cual es bueno y perdonador y grande en misericordia. Te invito, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo el día de hoy. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Levanta por favor tu mano. Dile, Señor, yo pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que he hecho las cosas a mi manera, o que crecí, me enseñaron una religión. Pero si tú ahorita mismo le quieres entregar tu vida a Cristo, levanta por favor tu mano. ¿Hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo? Es algo muy personal. Bueno, si no hay nadie, bueno, ahora les invito, ¿verdad? O los que nos ven por las redes sociales, háganlo. O si no levantó su mano y quiere hablar conmigo después, no hay ningún problema. Pero te invito y te digo, con todo mi corazón, pídele a Dios, Señor, por favor, perdónanos, para que Él te sane, te cure y te traiga medicina. Y con ello, aparte del perdón, abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén.